Decir que son las 2 de la tarde con 12 minutos ya y no se ha conectado nadie más, está solamente la Steffi. Así ¿Eso que, sí, nomás? ¿La batería? eso no más. Eso no más. Ya, y vamos a comenzar haciendo el calentamiento, moviendo nuestro cuello en círculos lentamente. Muy bien. Despacito. Bueno. Al otro lado. Al otro lado. Vamos, Steffi. Muy bien. Moviendo los hombros ahora. Los hombros, así. Eso, muy bien. Para atrás y para adelante. Si quieres los puedes mover así igual. Así, haciendo como que vas nadando. También lo puedes hacer así. Vamos, flexando los codos. Flexando los codos. Muy bien. Flexando los codos. Siga usted flexando los codos. Siga moviendo las muñecas. Moviendo las muñecas. Moviendo los dedos. Muy bien. Manos en la cintura. Piernas separadas. Y círculos con la cintura. Muy bien, Steffi. Al otro lado. Muy bien. Ahora voy a doblar las rodillas. Doblo las rodillas, flexo, flexo, flexo. Vamos, siga, 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 siga. Muy bien. Ahora el pie, apoyo el pie en el suelo y muevo el pie. ¿Me ves bien, Steffi? Sí, es que estuve practicando todos los días. Ah, muy bien. Oye, ¿pero me ves? ¿Me ves bien? Sí, pues allí donde lo pueda ver bien. Ya. ¿La que me ves de cuerpo completo? Sí. Ya. El otro pie. Moviendo el otro pie. Muy bien, Steffi. ¿Qué almorzaste, Steffi? Jugo. Sí, pero es que te pregunto porque como terminaste recién de almorzar, ¿no te vaya a doler la guatita? No, solo dejé los tocos. Ya. Oye, la pelotita en la mano. Así. ¿Ya? Los brazos estirados, mira, pero no tan levantados, mira, así, como apuntando hacia abajo. Un poquito más abajo los brazos. Ahí, eso, como a la altura del ombligo. Y le voy a pegar con la rodilla la pelota. Eso. Cuenta. ¿Sabes contar hasta 40? ¿Hasta cuánto sabes contar? Hasta 10. Ya. Cuenta hasta 10. Después descansamos. Y cuentas de nuevo hasta 10. ¿Ya? Vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. Ya, descansamos, demos una vuelta para el otro lado ahora y contamos hasta 10 de nuevo. Uno, más fuerte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien.
Alguien más llegó. No lo veo todavía. A ver quién llegó. Yo, ¿puedo tomar agua? Sí. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Celeste. ¡A la Celeste! ¡Hola, Celeste! ¿Cómo estás? Bien. ¿Tanto tiempo que no te veía? Luz de tiempo, hija. Celeste, mira, estamos ocupando una pelotita. ¿Por ese tamaño, profe? Sí, puede ser un rollo de calcetín si no tiene pelotita. Hola, Elías. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, aprovecha de hacer ejercicio con tu hermana. Aprovecha de hacer ejercicio con tu hermana. ¿Con mi hermana? Sí. Aprovecha. Ah. Aprovecha. Ya, tenemos a la Celeste. ¿Por qué tengo dos cámaras? Yo tengo dos cámaras porque estoy ocupando la cámara del computador y la cámara del celular. No me sale agua. ¿No te sale? Sácale la tapa, po, y toma así, sin tapa, como que fuera un vaso. Pero es que no puedo abrirla. ¿No puedes? No te queda nadie en el plato. Con fuerza. Ah, de verdad. Tengo que sacarlo. Tienes que tirarlo hacia arriba. Tengo que reventarle la cosita de arriba que tiene un círculo. Ah. Después, cuando llegue tu mamá y le pides que te ayude, ¿ya? Ya, Celeste, ¿estás lista? Celeste, te están hablando bien, permisa. ¿Qué están haciendo una pelota? Con el calcetín. Voy a llevarle la. Ya. Mire, acá hay una pelota. ¿Qué va a hacer falta la pelota? Solo tenía que subirlo y sale esa cosita. Sí. ¿Está bien, Celeste? ¿Está bien? Sí, está bien. Lo importante es que sea redonda. Sí, a lo mejor es muy liviana, pero tu mamá cuando termine la otra la cambias, ¿ya? Ya, seguimos entonces. Estábamos con los brazos así adelante y... Mira, Celeste, mira para acá. Mira, los brazos así adelante. Así no. Y hay que pegarle con la rodilla a la pelota, así. Y la Steffi va a contar hasta 10. Vamos, Steffi. Más fuerte, Steffi. Ya, al otro lado. Giramos para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mira, miren ahora. Ahora sí, la pelota la ponemos acá atrás. En la espalda ahí. Le damos de pegar con el talón. Dígame. Estamos teniendo tele y ahí estamos conectando el compu a la tele. Buena, ya. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Al otro lado. Giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Ahora vamos a lanzar la pelota. Lanzo la pelota con dos manos. Con dos manos y la atrapo con dos manos. 10 veces, sin que se caiga la pelota. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estefi, ¿está fácil o está difícil? Difícil para mí. ¿Difícil? No es tan difícil. Ya mira, ahora con la pelota la hacemos girar por alrededor de la cintura. Vamos a girar por alrededor de la cintura. Vamos, Celeste. Muy bien. Bien, Elías. El Elías está infiltrado, pero está participando muy bien. Vamos. Al otro lado ahora. Al otro lado con la pelotita. Al otro lado. Vamos, 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 vamos. Miren. Ahora hay que pegarle con el pie y la tomo con la mano. Le pego así, con la rodilla. Le pego con el muslo y la rodilla y la tomo con la mano. No importa, no importa que la pelota se escape, no importa. Lo importante es pegarle. Golpee la pelota. Eso, bien, Steffi. Vamos. 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 Puede cambiar de pierna, voy a intentar con la otra pierna igual. Puede hacerlo con las dos piernas, con los dos muslos. Cambiando de muslo. Cambiando de muslo. Vamos. Bien, Steffi, vamos. No importa que se caiga. Sigue, 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 sigue. Eso. Steffi, mira, tómala con las dos manos. Steffi, mírame. Así. Steffi, mira. Con las dos manos. Con las dos manos y le pego. La suelto y le pego. Eso. A verla. Bien, Celeste. Bien, Celeste. Muy bien. Muy bien, muy bien, Celeste. Vamos, Steffi, dale. Bien, ya lo dominaron. Ya lo dominaron, muy bien. Ahora, escúcheme bien, ahora le van a pegar con la mano a la pelota, le van a pegar así. Sí, mire, con las dos manos. Sin que se caiga al suelo. ¡Uy, se me cayó! Sin que se caiga. Sin que se me caiga, pero lento. Elías, mira, acércale más a la cámara, es pegarle a la pelota. Es porque está más grande, mire. Ah, ya. Ya, dale. Un poco más dura. Ya, sigue intentándolo como te salga. No, soy muy bien, muy bien. ¡Ah, dije! No sé más buenas cosas con la vida. Vamos, 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 Steffi. Vamos, dale, golpeando la pelota. A mí no me... Pero yo me sale mucho porque lo hago rápido. Ya, mira, si pueden hacerlo tres veces seguido, está bien. Uno, dos, tres. Yo te la pelota para ir para adelante. Que salga tres veces seguido. Uno, dos, tres. Ahí está bien. Dale, Steffi, a ver, te miro. Dale, Steffi. Vamos, dale. Uno, dos, tres. Vamos, Steffi, tú puedes. Ya, dale nomás, inténtalo, Steffi, dale. No importa que se caiga. Ya. Miren, cambio de ejercicio. Cambio de ejercicio, atención. Atención, miren. Miren la cámara. Miren la cámara. Elías. Sí, Elías, escúchame y mira, observa. La pelota acá, entre medio de las piernas. Así, aquí. La aprieto con los muslos y salto. Salto con los pies juntos. Sin que se caiga. Sí. Dale, Steffi, saltando. Vamos, salta, Steffi. Salta, Celeste. Bien, vamos. Salte, salte, salte. Salte, saltando, saltando, saltando. Muy bien. Sin que se caiga, sin que se caiga. Siga saltando. Bueno,
Ya. Atención. Atención acá. Nos vamos a sentar en el suelo. Se sientan en el suelo. Van a tomar la pelota con los pies. Miren, toman la pelota con los pies, así como lo tengo yo, y llevan la rodilla adelante y atrás. Adelante y atrás. Ay, que me duele el pie. Vamos, eso. Adelante y atrás, sin tocar el suelo. Vamos. Levanta y baja. Tuviste que no elegir otro color, pero así son. Vamos, Steffi. No importa. Ya. Muy bien. Vamos, Celeste. Ya, descansen un poquito. Pueden tomar agua. Descansen. Pueden tomar agua ahora. Ahora sí, permiso para el agua. Esto me da un cansancio. Pero esta es muy buena. Para que mejoremos más. Sí, van a mejorar harto con esto. Ya, ahora nuevamente van a tomar la pelota con los pies y van a hacer así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, levantando los pies, uno, dos, tres, ¿ya? Es tratar de mantener las piernas estiradas, con las rodillas estiradas, eso, Steffi, muy bien, Celeste, vamos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Si le resulta muy difícil con la pelota, pueden tomar un juguete. Por ejemplo, yo tengo un juguete de mi hija aquí. Una mini. Tengo una mini. Y puedo hacerlo con la mini. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Uno, dos, tres. Uno, dos, ya, miren ahora, hay que ponerse en esta posición, así, la pelota acá adelante, la pelota adelante. A ver, voy a poner el computador en el suelo para que me vean mejor. Miren mis rodillas no están en el suelo, están levantadas. ¿Ves? Levante las rodillas, y con la pelota, ¿qué va a hacer? Mire, esto va a hacer con la pelota. Va a tocarse el hombro, después cambia de mano, se toca el otro hombro. Cambiando de mano. Eso, muy bien, Steffi. Vamos, tocándose el hombro. Cambio de mano. Excelente. Vamos. Te tocas la mano y después das una vuelta para atrás. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Steffi. ¿Te veis? Cansancio esto. Sí, cansa. Ya, descanse. Puede tomar agua. Puede tomar agua. Vamos, vamos. Voy a volver a hacer la pelota. Arréglala. Eso, arréglala por mientras que descansamos. Ah, está bien. Ya. Miren, ahora la pelota la vamos a intentar tomar con el mentón y el cuello.
Vamos a estirar nuestras piernas. Vamos a bajar. Y nos vamos a levantar. Vamos a bajar. Vamos a dejar la pelota abajo. Y vamos a subir. Vamos a bajar. Si no la pueden agarrar con el mentón, la agarran con la boca. La muerden. La muerden y suben. Pero mira, Steffi, sin apoyar las rodillas. Es que me están doliendo mucho las manos. Ya, no importa. Inténtelo igual, como le salga. Ya, miren acá. Ahora, para relajarnos, vamos a hacer unas posiciones de yoga. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a cruzar nuestras piernas. Vamos a seguir con la pelotita, ¿ya? Y vamos a tomar la pelotita. Vamos a poner aquí, entre nuestras manos, así, con los codos en el aire. Y vamos a tomar aire por la nariz y vamos a botar por la boca. Aire por la nariz y vamos a botar por la boca. Aire por la nariz y vamos a botar por la boca. ¿Ya? Muy bien. Ahora nos vamos a poner de pie. Dígame. Dígame. Lo escucho. Mi pelota de plumavina la podía agarrar con la boca. Ah, sí, nada más difícil. ¿Sí? Ya, estamos de pie ahora. Se salió la Steffi. Ya, seguimos nosotros. Vamos. Y... ahora sí. Ahí volvió. Ya. Mira, si quieren se sacan las zapatillas, yo me voy a sacar las zapatillas porque me gusta más hacerlo sin zapatillas. Ah, ya. Aparte, es más fácil para equilibrarse. Ya. Elías, lo principal es estar en silencio. Ya, por favor. Ya. Van a apoyar el pie en la rodilla. Van a hacer equilibrio. Se van a concentrar, van a estar en silencio, concentrados. A la Steffi no la veo. Me estamos poniendo mi camiseta. Ah, mira Steffi, así. Hay que pararse así, sin afirmarse, yo no me estoy afirmando de nada. Hay que concentrarse, nos concentramos, llevamos las manos al pecho, miren, así, tomamos aire. ¿Tres? Y levantamos arriba los brazos. Y mantenemos el equilibrio. Hay que estar concentrados. Vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta posición se llama el árbol. El árbol, ¿ya? Y ahora vamos a cambiar de pie. Vamos a apoyar el otro pie. Apoyamos el otro pie, mantenemos el equilibrio, nos concentramos y llevamos las manos al pecho nuevamente. Y cuando ya estamos completamente concentrados, tomamos aire y levantamos arriba y mantenemos respirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a hacer la figura del muñeco. Para la figura del muñeco nos vamos a tomar aire bien profundo
Y cuando botemos el aire, vamos a dejar caer nuestro cuerpo lentamente hacia adelante, así. Hasta quedar con los brazos colgando. ¿Ya? Se mantiene ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos aire. Tomamos aire. Y botamos. Botamos. Nos mantenemos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos al suelo nuevamente. Vamos al suelo. Yo me voy a poner de lado para que ustedes vean. Vamos a hacer la posición del perrito. Cuando el perrito se estira en la mañana, está el perrito así echado. Tomo aire. Y boto. Tomo aire nuevamente. Me agacho, mira. Steffi, me agacho. Me agacho. Tomo aire. Y boto. Me agacho nuevamente. Tomo aire. Boto el aire. Muy bien. Ahora vamos a hacer la posición del gatito. El gatito, cuando estira su espalda, hace así primero, hunde la espalda y después la fleta. Hunde, levanta la cabeza y levanta el trasero y saca guatita. Después hunde la guatita y fleta la espalda y baja la cabeza. Así. Y así. Tomando aire y botando. Tomo aire y boto. Tomo aire y boto. Muy bien. Ahora me siento y junto mi pie con el otro pie. Junto mi pie con el otro pie. Así. Pie con pie. Mira, Celeste. Pie con pie. Es así. Y me tomo los pies. Y ustedes que son más flexibles que yo, toman aire por la nariz, botan y tocan con la frente los pies. Con la frente tocan los pies. Se agachan. Toca el pie con la frente, así. Sí, pero Celeste, ¿vale? Tienes que bajar la cabeza. Eso, sí, Celeste, muy bien. No. Una. Steffi. Steffi, ¿no? Con los dos juntos. Ahora, dos juntos. Steffi, mira, junta los pies, que yo no llego hasta abajo porque no soy tan flexible. Pero tienes que juntar los pies, los tomas con las manos y bajas la cabeza. Hasta llegar lo más abajo posible. Pero tienes que estar con las piernas separadas. Eso, así. Así, como una mariposita. Y ahí baja. Eso, excelente. Ya, se tienen que mantener abajo. Manténganse abajo. Yo voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ya. Ahora nos vamos a parar nuevamente. Lentamente nos paramos. Lentamente. Lentamente. Nos paramos derechitos con los brazos a los lados. Brazos a los lados. Aquí. Aquí, mira. A los lados de las piernas. Al lado de los muslos. Y tomo aire, cierren los ojos y boten. Cierren los ojos, tomen aire y boten.
Steffi, relájate. Relájate, los brazos colgando, no los hombros arriba. Los brazos colgando, así como que estuvieran sueltos. Tome aire y bote. Tome aire y bote. Tome aire y bote. Tome aire y bote. Ya. Le pregunto a la Steffi. Acérquese a la cámara, Steffi. ¿Cómo estuvieron los ejercicios? ¿Muy difícil? Bien. ¿Estuvieron bien? ¿Algún ejercicio te costó mucho? Sí. ¿Cuál? ¿Todos? ¿Todos te costaron mucho? Déjate el pelito. ¿No te acuerdas de alguno que te haya costado más que otro? Tengo mala la memoria. ¿Tiene mala la memoria? Ah, buena excusa. Buena excusa. ¿Y la mamá que estuvo mirándola ahí? ¿Cuál le costó más? Hija, te están preguntando otra cosa. ¿Lo escuchas? ¿No? ¿Sí? Que la mamá me responda. ¿Cuál vio ella que le costó más a su hija? El del yoga. ¿El del yoga? ¿El de juntar los pies y tocar la cabeza? Sí. ¿Sí? Ese ya. Te costó más. Yo encuentro que le salió bien, sí. Le sale mejor que al profe. A mí la panza no me deja doblarme. Ya viene Steffi. Y la Celeste, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue Celeste con los ejercicios? Bien. Bien. ¿Qué ejercicio te costó más hacer? Voy a hacerlo con mi gatita. Ah, el de golpear la pelota. ¿Ese te costó? Ya, sí, porque los de yoga parece que tú hacías yoga. Porque te salían súper bien. Te felicito. Sí, ya, felicito. Con mi mamá. ¿Sí? Ah, muy bien. Ya, quiero felicitar a la Steffi y a la Celeste, que fueron las únicas estudiantes de este curso que se conectaron. Les voy a contar que el video va a estar en YouTube, si lo quieren ver de nuevo, en el YouTube de la escuela, ya, para que lo revisen y puedan ver bien en qué se equivocaron, ¿ya? Pero yo encontré que anduvieron súper bien. Así que les dejo un abrazo a las dos, un besito, cuídense, lávense las manos ahora, bien, porque estuvimos tocando el suelo, y a tomar agüita, ¿ya? Chao, que estén muy bien. Chao. Despídase de la Steffi y la Celeste. Chao, chao. Nos vemos. ¿Me prestas tu celu?